número 10 significa que en dos semanas estamos abriendo los mega regalos que nos va a dejar Santa debajo del arbolito. Oye, Santa, un KitKat y un Hershey con lo bien que yo me he portado este año. Bueno, te lo agradezco porque el KitKat es de mis favoritos. Vete a ver el video nuevo. Porque tanta gente llena de amor, llena de vida, eso se siente. Porque bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte. Ah, y también tengo TikTok que nunca me lo ponen. Pero también tengo. Mis amores, en el día de hoy vamos a estar haciendo nuestra casita. Déjenme decirles que estuve añadiendo dos habitaciones más porque yo compré demasiados tereques para estos ratoncitos. Así que me tocó ampliar esta habitación porque no tenía dónde poner la plancha, no tenía dónde poner la lavadora. O sea, esta gente no iba a poder lavar. Así que en el día de hoy vamos a estar haciendo lo que es el cuarto de los bebés y también el patio. Así que acompáñenme, busquen las palomitas, el juguito y la soda que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad. Mis amores, este cuarto, que es el cuarto móvil, fue el que ustedes fueron escogiéndolo y me dijeron que este iba a ser el cuarto de los niños. Así que este va a ser el cuarto de los niños y por aquí vamos a tener lo que es el patiecito. Esta parte que ustedes ven por aquí atrás, que también es movible, fue la que estuve añadiendo porque desafortunadamente no me cabían los tereques. Pero bueno, esto no lo vamos a armar hoy. Ustedes quédense ahí porque hoy vamos a estar armando la habitación de los niños. Y yo estuve comprando varios papeles para poder forrarlo. Y obviamente, ¿de qué color ustedes creen que es? ¡Rosado! A mí no me importa si hay un niño varón en el futuro. Este cuarto es rosado. ¡Tarán! Por aquí tenemos lo que es el piso, así que esto va a ir por aquí. Mira, ahora me va a funcionar que esta cosa se esté como despegando, ¿ves? ¡Ay, qué bello va a quedar esta habitación! Esta que ustedes ven acá, que está cortada con los dientes de un cocodrilo, mi amor, es muy, muy difícil. Según mis Minions, ellos dicen que esto es muy difícil. Y bueno, nada, la habitación va a tener estos cortes así, gracias a Manuel. Ustedes saben que Manuel, siempre siendo Manuel, él recortó estas ventanas así. Sí, mis amores, todavía Manuel sigue conmigo, todavía tiene empleo. Y bueno, esto va a estar en este lado que va a estar. Espérate, ahora no sé. No. Esta va a estar en este lado de acá. Aquí. Este va a ir pegado aquí. Y después tenemos este papel de fondo que es como con unas florecitas que a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Y este va a ir acá. Y como ya tenemos muchas flores y la madera, pues la otra parte de la pared va a ser rosadita. Espérense que esto va así. Es que ¿cómo vamos a poder pegar esto? ¡Listo el piso! Vamos a la parte de atrás. Oficialmente el cuarto de los niños, mis amores, tiene piso y paredes. Vamos a estar pegando ahora la parte de arriba. Como les dije, la parte de arriba va a ser el patio. Y para eso tengo esta hermosa hierba totalmente natural, nada artificial. Mentira,
totalmente artificial. Y esta va a ir aquí. Va a ir así. ¡Tarán! Ahora es la parte más emocionante porque empezamos a decorar el cuarto de los niños. ¿Dónde están las cosas? Mis amores, y cuando yo empecé a anunciar esta casita, Dio me estuvo regalando a esta princesa y a este príncipe, que ustedes no lo vieron porque obviamente yo no los tenía. Así que la casa ahora va a tener a tres niños, la primera niña que vimos, y a estos dos. Y estos dos no tienen nombre tampoco, así que ya saben, tienen que ayudarme con los nombres. Vamos a empezar. Mire, esta cuna... ¡Ay, qué cómico está esto! Tiene hasta rueda. Bueno, esta cuna, como es así, más grandecita, se la voy a dar al niño y el niño va a ir ahí. Tú vete sentando ya en tu cama, mi amor, que esta es tu cama. Y esta que está tan delicada y tan bonita, se la voy a dar a la niña, que me encanta. Esta me gusta muchísimo porque, mira, ve, el niño, para que no crea que él va mejor que nadie, miren, el niño se puede transportar por todo el cuarto, pero la niña, miren, se puede balancear. ¡Tan! Ok, vamos a ponerte a ti. ¿Te gusta ahí o te gusta más a ti? Ay, no sé. Bueno, la voy a poner ahí. Tengo estos dos asientos para que los niños... No sé si ponerlo aquí y el otro como aquí. Ay, no sé. ¿Ustedes qué creen? También tengo esta sillita, que es una sillita de comer, que no creo que ninguno de ellos la utilice, pero la otra ratoncita, que es más chiquitica, sí puede utilizarla y la pudiera poner como por acá. Ay, también tengo este cojín. Este cojín lo voy a poner aquí. Y entonces tenemos para decorar estas cositas, que son unas banderitas, mis amores. Vamos a ver qué tal van las banderas estas, espérense. Vamos a ver cómo las podemos poner. Ay, qué cómica vienen. De esta esquina a esta esquina. ¡Tarán! Porque también tengo este mueble que dice Love. Este mueble se los voy a colocar a mí. Mis amores, y así nos quedó el cuarto de los niños. Vámonos ahora mismo para lo que es el patio. Esta hierba la amo. La amo, la amo, porque no importa que haya frío ni nada, no se te eche a perder. Vamos a empezar a poner las cosas de patio. Vamos a colocar esto por aquí. Ok. ¡Miren qué bello está esto! ¡Ay, no! Déjenme decirle que todo el material es como de metal, así que es como que muy buen material. Así vas tú aquí. Voy a poner... Ay, la mesita la voy a poner como así, más o menos. A lo mejor pongo esto como aquí en la esquina. Así. Aquí. Y voy a poner... Ay, la otra sillita aquí. Mis amores, no solamente ellos tienen un patio pues para recrearse, también tienen un patio para tender su ropita. Ok, esto lo voy, la tendera la voy a poner aquí atrás. Espérense. Y el patio lo voy a echar más para acá, espérense. El patiecito mejor para acá. Y voy a colocarles esto para que tengan un picnic más sabroso con su termito. Miren estas tacitas. Ay, no, estas tacitas son demasiado cuchicuchi. Y así nos ha quedado esta parte de la casita, mis amores. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo como a mí. Mañana vamos a estar haciendo esta parte de acá, que ustedes escogieron que fuera el baño y la cocina. Así que ya saben, nos vemos mañana. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.